Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia siguen logrando importantes avances en el eje de Kupiansk, obligando a los ucranianos a desviar los recursos originalmente destinados a la ofensiva para mantener estable el frente y tratar de contener a los rusos. Y es que el día 22 de septiembre de 2023 han comenzado a publicarse videos filmados en el frente que muestran la destrucción de muchos de los 10 tanques Leopard 2S, mejor conocidos como STRB-122BM, transferidos a formaciones del ejército ucraniano y provenientes de Suecia. Y es que los vehículos blindados pertenecían a la nueva 44 Brigada de Infantería, que estaba equipada con vehículos blindados de fabricación polaca y que anteriormente operaba en la zona cercana a Kremenaya. Y es que un primer video nos muestra un tanque Leopard 2 abandonado en campo abierto y posteriormente localizado e impactado por un dron ruso Lancet en la sección de la torreta, provocando un incendio y dejando al tanque completamente inutilizable. En otro video se ve igualmente a otro Leopard 2 abandonado, y este es finalmente impactado y destruido por un dron kamikaze Lancet, dejándonos ver que el envío de estos tanques de batalla al frente de Kupiansk ha resultado completamente inútil. Y en otro video se ven de nuevo a los drones kamikaze Lancet en acción, pero esta vez destruyendo un obús autopropulsado M109 de fabricación estadounidense, demostrándonos que el Lancet está siendo especialmente efectivo contra las armas enviadas por la OTAN. Y es que las imágenes que nos llegan desde el frente de batalla evidencian la precaria situación de las fuerzas ucranianas, que se muestran cada vez menos efectivas en el combate contra los rusos y que en esencia se han visto cada vez más presionadas, tanto en el sur para lograr cualquier avance como en el norte tratando de frenar el avance ruso, y no están teniendo éxito en ninguno de los dos frentes. Y es que primero la batalla de Bakhmut y luego la batalla de Zaporilla han desangrado al ejército ucraniano, llevando a sus hombres y a sus máquinas al límite de la resistencia humana, aunque perdiendo mucho en el camino, llevándolos a una situación que a finales de 2023 pinta muy mal para los ucranianos. Simplemente sacrificaron demasiado en la infructuosa defensa de Bakhmut. Han perdido demasiados hombres, recursos, municiones, blindados y todo tipo de material en la ofensiva de Zaporilla para obtener resultados realmente insignificantes, y pareciese que no pueden ganar ninguna batalla en ninguno de los frentes en curso. Pero aún así, las fuerzas ucranianas siguen apostando por ataques de valor mediático y provocaciones muy peligrosas. Todo esto a medida que no solo la situación en el frente de batalla se deteriora rápidamente, sino que la campaña de bombardeo estratégico rusa recobra impulso con una furia avivada por los ataques ucranianos en territorio ruso, que si bien le dan propaganda para vender en territorio occidental, en realidad hace que cada vez los rusos tengan menos consideraciones con los ucranianos. Y es por ello que todo apunta a que veremos una escalada importante en el conflicto durante el próximo invierno, y los rusos van a seguir presionando a Ucrania, mientras que Ucrania, con cada vez menos hombres y recursos y con cada vez menos apoyo occidental, parece que muy pronto estará al borde de una derrota definitiva, al menos hacia el invierno o incluso hacia mediados de 2024.
Y es por ello que finalmente podemos concluir que un resumen de la situación de los frentes de batalla de Ucrania, un resumen de la retaguardia profunda, de sus capacidades defensivas, de la renovada campaña de bombardeo estratégico ruso. Si tomamos todos esos factores en consideración, nos daremos cuenta que las fuerzas ucranianas están perdiendo mucho en todas partes. No existe un solo frente de batalla en el que podamos decir que Ucrania está sobresaliendo u obteniendo una victoria. Y de hecho, ya lo dijo el presidente polaco, Ucrania se está hundiendo. Puede que sus propagandistas, puede que muchos medios de comunicación traten de ocultar la desesperada situación que se vive en el frente y en muchos otros puntos de Ucrania. Pero lo cierto es que los mandatarios europeos, los estadounidenses, las agencias de inteligencia, todos saben lo que realmente ocurre. Y es ese trasfondo lo que está motivando las últimas decisiones de los aliados de Ucrania de cesar el apoyo, de dejar de enviar armas, de negarles ciertas tecnologías, ciertos tanques, ciertos misiles. Lo cierto es que todos sabemos que Ucrania se está hundiendo. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,